Muy buenas noches, ¿cómo les va? Estamos aquí como todos los sábados en vivo, muy contentos de estar con ustedes para hablar y tratar de contestar y discutir lo que ustedes nos sugieren, empezando el otoño, este otoño acuoso ¿no? que iniciamos. Bien, invito a mis compañeros a que se presenten. Bueno, so, eh, pues yo solo quiero recordarles que Schopenhauer... Eh, decía algo muy gracioso, decía que la ventaja de los europeos sobre los africanos era que los europeos tenían franceses y los africanos tenían monos. Yo solo digo que la ventaja de los mexicanos es que tenemos Canal 22. Y no quiero caer en el feo chauvinismo, pero sí eh, les recuerdo que es un gusto, un privilegio estar en compañía de todos ustedes, mexicanos, latinoamericanos, europeos, asiáticos, quien quiera que esté viendo la televisión en este momento, aquí en la señal más inteligente de América Latina. Soy Pablo Bullosa y estoy a sus cultas órdenes. Buenas noches. Hoy las letras lloran la partida de una de sus representantes más importantes. Ayer, a sus 69 años, murió la escritora francesa Françoise Sagan. Autora que se dio a conocer por su novela Buenos días Tristeza, que es una historia de unos jóvenes burgueses malcriados, que si usted no ha leído, pues quizás ahora sea una buena excusa para empezar a conocer la obra de esta gran eh, novelista francesa. Buenas noches, yo soy Laura García. Bueno, yo sigo también con el asunto de la muerte de François Sagan, un, un personaje que a mí me es muy simpático porque era quizás una escéptica profesional, ella dudaba de todo, hasta de las palabras, hasta del uso de las palabras, que bueno, si bien aquí tratamos de demostrarles que frecuentemente es dichoso, puede llegar a ser desdichado, como dijo ella alguna vez, la tierra está poblada de embaucadores y de chachareros que se sirven de las palabras como de una moneda que hubieran falsificado. Eso dijo y dijo muy bien alguna vez, Juan y yo, que soy tan pesimista, soy Nicolás Alvarado. Muy buenas noches. En cierta ocasión... Un joven le preguntó a un rabino que qué era el judaísmo. El rabino se quedó un poco pensando y le contestó: Mira, eh, me tardaría unos 40 años en explicártelo. El otro se decepcionó, pero le dijo: Mira, conozco a otro rabino que te puede dar una respuesta rápida. Fue con el otro rabino y le preguntó eh, lo mismo. Y el otro rabino le contestó: Mira, el judaísmo es la justicia para todos. Y entonces el muchacho le preguntó, bueno, ¿y qué es la justicia para todos? Y el rabino le contestó, pues mira, definirte de la justicia me tardaría unos 40 años. Bien, yo soy Germán Ortega, eh, a propósito de la justicia, por supuesto. Y... Oye, ojalá que no nos manden como pregunta qué cosa es el judaísmo porque ya nos ha o, o peor, la justicia, la justicia para todos. ¿no? No. Bien, eh, los invitamos en efecto, pues este tema tan cotidiano de la justicia, eh, los invitamos por favor a que nos llamen, como siempre, a que nos escriban eh, por teléfonos o por la página web, por mail, y también los invitamos especialmente a la transmisión en vivo el próximo 2 de octubre desde la Universidad Cristóbal Colón en Veracruz, Veracruz, eh, en la pantalla. Irán saliendo los teléfonos para pedir los pases para asistir al programa. Va a haber un auditorio grande donde estaremos ahí en vivo y eh, puedan ustedes asistir. Eh, por favor, llámenos. Eh, va a haber varias direcciones de, de mails para que ustedes puedan comunicarse. Bien, vamos entonces con, a iniciar con sus llamadas, con sus preguntas. A ver, nos pasaron esta de... Héctor Rivera de Tulancingo, muchas gracias desde Tulancingo por, de por escribirnos. Eh, nos piden que hablemos de acerca no de del libre albedrío. De Yo pensaba libero. que de los mosquitos de Tulancingo, que son unos licores fenomenales. ¿Mosquitos? ¿No conocen los mosquitos de Tulancingo? No, son los licores hiper dulces, este, uh -huh. casi casi como una prueba de glucosa, digamos. Que entonces cuando uno se los bebe, pues uno cree que está tomando una cosa así muy ligerita. Como cuatro mosquitos y ya está uno completamente noqueado. Y los hay de zarzamora, de poco nanche, de naranja. recomendable para diabéticos, por lo que Sí, muy es. poco recomendable Más de completamente Más completamente noqueado, completamente mosqueado. No, pero de membrillo, son unos licores sensacionales. Así es. ¿eh? Fabulosos. Pues, ¿Y bien, hay que bueno, hacer el libre albedrío, albedrío, albedrío digamos, albedrío. en contra de ellos? <laughs> el libre albedrío sería, por, elegir, por ejemplo, elegir entre el de membrillo y el de cualquier otro sabor. Ahí ya estarías empezando a demostrar tu libre albedrío. Aunque la expresión libre albedrío a veces es muy criticada porque dicen que se trata de un plonasmo, porque en efecto la primera acepción del albedrío ya es pues la capacidad de elegir entre una cosa y otra. Es decir, que eh, es en sí mismo ya es la libertad y pues, sería un poco como hablar. De la libre libertad, es decir, el libre albedrío. Uh -huh. eh, aunque a veces también eh, puede venir al caso porque eh, ya se usa con otra acepción albedrío cuando a, dices que Menganito eh, solo actúa según su libre albedrío, como diciendo más bien que Menganito actúa de manera caprichosa etcétera etcétera un poco como eh, despectivamente aunque no debería ser ¿no? claro voluntarios debería eh. ser muy elogioso sí, que alguien razón, actúe eh. solo según lo que le da su regalada gana <laughs> albedrío no, es arbitrio no, según no lo es que los demás le capacidad de decisión ¿Eh? ¿Eh? albedrío la es la arbitrio no tradita, es capacidad tradita, de, tradita. de decisión de allí viene la palabra albedrío de latrina arbitrio pero hay un, hay un gran problema que es conocido como el problema del libre albedrío que es muy interesante y, y que hace que unos y otros fijen su posición respecto a este problema. Eh, resulta que es difícil, o a veces dicen que imposible, conciliar el libre albedrío con la presencia de un Dios omnipotente y omnisapiente. Piensen ustedes tan solo en lo siguiente, es decir, si yo tengo capacidad de decidir lo que es bueno, lo que es malo, entonces eh, eh, no hay un Dios. Eh, que sepa de antemano cuál va a ser mi decisión, no hay un Dios omnisapiente o no hay un Dios omnipotente que todo lo pueda porque finalmente su libertad y mi libertad entran en, en conflicto. Eh, ante este problema ha habido todo tipo de soluciones, a ver, variopintas, a veces muy curiosas, como la que, por ejemplo, de alguna manera da San Agustín, que dice que el, eh, Dios creó al hombre en efecto como un ser libre, es decir, que le dio el libre albedrío. Pero eh, ya después de, de la caída, es decir, después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, ya no había libre albedrío. Dios hace al hombre libre y ya después todo lo que sigue después de la caída es predestinación o en su caso redención. Eh, Cicerón, por ejemplo, eh, se, se emperró en que la libertad humana era un absoluto y entonces no podía aceptar la presencia de un Dios omnipotente. Eh, esta disputa ha, ha, ha permanecido constantemente, es uno de los grandes problemas filosóficos, religiosos sobre todo. Pues sí, ¿no? entra, pues, Hay una... Si Dios fuera omnipotente no pecaríamos, ¿no? Es decir, digo, para que haya pecado tiene que haber libre albedrío, entonces pues, si Dios, pues, en okay. caso de que existiera, pues no sería tan omnipotente. Por ejemplo, Lutero, la, la explicación que daba decía, la libertad es como un jumento, como un burro, como algo que se monta, ¿no? Si, 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 va, si monta a Satán... Pues entonces la libertad entre comillas va a donde quiere Satán. Si monta Dios, entonces la libertad entre comillas va a donde quiere Dios. Claro. Este y tuvo una disputa una disputa famosa con con Erasmo a este respecto. Pero es un problema de esos que pues pero nunca... Esenciales, esenciales es... para la, antropológicamente ¿no? y para arruinar cenas también. Claro, si bueno, ustedes sacan bueno. este tema <laughs> claro. Y ya, ¿sí? ya que mencionaste este a es uh -huh. San Agustín, justamente eh, una gran parte de la preocupación agustiniana y de la vida de Agustín, el otro día que estábamos comentando sobre una novela esta de Rex Warner, eh, Los Conversos sobre uh -huh. Agustín, uh -huh. eh, justamente es que Agustín eh, una de las cosas que más le preocupó fue eh, convencer a la gente que Pelagio, Pelagio, otro teólogo contemporáneo de él, no tenía razón. Pelagio justamente sostenía, era cristiano. Y que éramos absolutamente libres, ¿no? Ese era el punto. Bueno, vamos este, libremente a pasar a la siguiente, <laughs> a la siguiente pregunta. Es, es, so, solamente agregar que es, es interesante también la disputa porque enfrenta no solamente, digamos, a, las que cre, a los que creen en Dios con los que creen en la libertad, sino que hay muchos ideólogos que niegan la libertad aunque, aunque no crean en Dios. Es decir, tenemos filósofos escépticos, tenemos filósofos como Hume, como Hegel, como Rousseau, que en, en esencia también niegan la libertad. Es decir, cuando... Tú tienes una ideología que de alguna manera prevé lo que va a ocurrir en el futuro, pues ya estás empezando. A negar la capacidad de, de, de claro. la capacidad de, de, de libertad o, o el conductismo, el conductismo de, de Skinner ¿no? O sea, es una, una sí. corriente psicológica de interpretativa de que prácticamente estamos determinados y causados y, y como la, ejemplo sí. primos sí. interpares del conflicto entre Dios y la libertad pues está Nietzsche, ¿no? digamos claro. toda la filosofía uh -huh. de Nietzsche en estriba entre el conflicto entre la, la muerte de Dios o la no existencia uh -huh. de Dios y la posibilidad de que se ejerza la libertad a partir de la voluntad. Nos vamos claro. complicando, empezamos con la justicia, seguimos con la libertad, sí. ya no sé cómo va a ser. Si 40 años más de esto no lo resiste nadie. Bien, como bueno, cualquier escena. Pues si quieren complicársela, pues este, aquí viene otra pregunta también para complicárnosla. Es de Berenice Becerril y nos pide que si podemos hablar algo acerca del tarot. Del pues para tarot. seguir con el libro al ¿No podría alguien echar el tarot? Eso estaría más divertido. Sí, el tarot oye. es una baraja, para el que no lo sepa, eh, que está dividida en, en diferentes. Mm, carta naipes, y viene de la palabra tagot en, en francés. El español lo, lo acepta, del francés lo hereda, del francés y así a su vez lo hereda del italiano tarocco. Tarocco era el nombre sí de una baraja que no tiene nada que ver con, con la del tarot actual, pero esta también tenía una serie de naipes con unas figuras simbólicas. Que a las que se le daba un poco el poder mmm, de la adivinación, es decir, a través de esas cartas se podía hacer de forma especulativa, tampoco queremos aquí formar parte de nada, sobre los acontecimientos que podían pasar. Actualmente el tarot tiene 78 cartas divididas que se llaman arcanos, si no me, si no Arcano, me equivoco. Sí, eh, divididas como en dos partes, están las mayores y las menores, son 22 mayores y 56 menores. Las mayores se llaman triunfos y son las que tienen los nombres propios, que bueno, más o menos todo el mundo conoce, que son la muerte, el loco, el sol, la luna, la, la, justicia, torre, herida la torre por el rayo. <risa> sí, <risa> el mago, <laughs> el niño. Hay, hay una cantidad los hasta 22 de nombres propios. Que adquieren un significado especial según el número y la posición en la que salgan eh, cuando, cuando se voltean, digamos, para, para adivinar eh, estos acontecimientos futuros. Luego están los 56 menores que se dividen en cuatro palos y estas pues eh, tienen cuatro palos diferentes con 14, creo que son 14... Eh, Naipes cada una. Y que son la base de nuestros naipes. Y son las bases de nuestros naipes, y además es una baraja que, que, que tiene un, un origen incierto, no se sabe de dónde viene esta baraja. Se cree que, que llegó a Europa a través de los gitanos y las cruzadas que venían de Asia, pero en sí la baraja, pues no se sabe de, de dónde viene la palabra, qué le dio ese significado, pero sí que actualmente eh, tuvimos lo que hoy en día es el tagot, que es este estas barajas que adivinan el futuro y que utilizan actualmente pues mucha gente muchísima gente que se han puesto mm. muy de moda y bueno como no. dice Laura este mm. su origen es misterioso lo único que sabemos y es importante a lo mejor para el público es que eh, tal cual lo conocemos tal cual conocemos el tarot no existía realmente en eh, ningún lugar igual que lo conocemos antes del siglo XII probablemente los tarots más antiguos eh, pensamos que hay referencias eh, indirectas a que ya existían a principios del siglo XIII, o sea que básicamente ¿En me preguntaron en Europa, en Europa no, 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 no. que es un fenómeno típicamente europeo, un, un fenómeno europeo, pero diríamos subterráneo, ¿no? Pero o sea, no que utilizados toma... para fines adivinatorios, ¿no, Germán? No sí. Porque según yo, el, el ¿Ah, inventor sí, sí, sí. De, que, de que el tarot se usa para fines adivinatorios es un francés del siglo XVIII que se llama Cudre Belin, que se inventa unas historias loquísimas, entre ellas que la palabra tarot viene del egipcio ta, el camino, y ro, real, y la palabra egipcia ta no existe y la palabra egipcia ro tampoco. Entonces este, todo era una patraña de este hombre, pues que tenía muchas ganas de vender muchos naipes. Bueno. Entonces desde antes ya se usaba con, sí, con fines y es, y es, siempre se usó a, de una manera adivinatoria, un poco porque el cristianismo, o sea, el tarot, evidentemente, como nos decía Laura, pues es una, una tradición justamente que se atribuyó a orígenes eh, no europeos y que podríamos decir no tanto son orígenes no europeos, sino todas las corrientes subterráneas en la segunda parte de la Edad Media que confluyeron justamente en este mundo tan diverso que fue el mundo del gótico, ¿no?, eh, Tomaron muchos elementos, o sea, el tarot, evidentemente, el estudio del tarot y del simbolismo del tarot, evidentemente denota que con toda seguridad, pues este. no quiere decir que alguno de ellos lo haya inventado, pero que eh, los gitanos, como dice Laura, eh, los templarios, los cátaros y muchas sectas heréticas sí. medievales, eh, tuvieron algún tipo de papel en la construcción y en la, y en la armazón de este lenguaje que, pues según muchos este, estudiosos del, de la simbología, es probablemente una de las sintaxis de los lenguajes simbólicos más complejos creados por los occidentales, precisamente junto con la astrología que ha sido enriquecida mucho por los occidentales. ¿no? Por cierto, yo una vez eh, vi en la televisión a Alejandro Jodorowsky leerle el tarot a... Este hombre Sánchez Dragó, quien hace un estupendo programa también sobre literatura oh, en la los, televisión sí. española. Yo lamento ya no verlo porque mi empresa <laughs> canceló Sánchez, ese ¿verdad? canal. Mi empresa de cable, cable eh, canceló ese canal y nosotros, en consecuencia, cancelamos esa empresa de cable también. <laughs> era nuestro, <laughs> nuestro programa favorito, prácticamente lo único que veíamos en, en esa en ese sistema de televisión y eh, es muy interesante porque es toda una literatura en efecto y se entiende además es muy comprensible que hablando del siglo 12, XII, 13, etc., pues no, nadie saliera públicamente a decir yo lo inventé, yo soy este, yo defiendo esto, pues tenía que ser una tradición soterrada casi que a fuerza. Y que fue perseguido por la Inquisición por incluso en bueno, muchas como ciudades todos los como juegos a cartas de Europa, simbólicas. pero también porque contenía, digamos, mensajes de la cultura céltica, de la cultura germánica anterior, de cultura egipcia, del hermetismo, de la magia, de la alquimia, que todo se mezcló ahí en el tarot de una manera muy, muy interesante. Digo, es un, es un realmente es una especie como de vaso contenedor de las corrientes uh -huh. heréticas, de las corrientes no cristianas, y que precisamente por eso eh, la gente pues nunca hablaban abiertamente solamente hasta el Renacimiento se atrevieron las grandes cortes del Renacimiento a empezar a usarlos abiertamente a pesar de que fueron condenados por la inquisición múltiples veces no quemados en grandes quemas por cierto, Bien. para los que crean esas cosas, no se va a venir a comprar un tarot. Se supone que se lo tienen que regalar a uno para que funcione, ¿no, Germán? Ah, mira. No me digas eso. Buen dato. Qué bueno, va, bueno. Esa es también parte de la, de la magia <laughs> adivinatoria. O sea, te puedes ahorrar contenida. el gasto del peluquero comprando tu propia máquina, pero no el gasto de la lectura del tarot comprando no, de tu, tu propia máquina. No, porque entonces no funciona. Okay. Bien, <laughs> vamos a la, a la dichosa palabra del día de hoy. Háblenos. La dichosa palabra es trastorno en la capacidad de leer que se manifiesta por la confusión, omisión o la inversión de letras Sílabas o palabras enteras. Bueno, y describir de también, ¿no? Claro, trastorno en sí la bien. capacidad de leer y de escribir, ¿no? Que se manifiesta por la confusión, omisión, inversión de letras, sílabas o palabras enteras. Ya menos. Escríbanos, pero bien, para que no cometan el. <laughs> bueno, el error. si tienen este trastorno, no nos van a poder no escribir bien, pero se nos van a Sí, no, ese trastorno, ese, eso es este, algo que es mucho más frecuente de lo que suponemos. Sí, sí. Y la gente puede leer y escribir de cualquier manera y se entiende, claro, este, aparecen estos errores, entre comillas, pues que se deben a este. Trastorno. Bueno, varios cerebral, escritores no famosos problema. han padecido y padecen sí, sí. ese trastorno. Claro. No es un impedimento que te, que te arroje o que te. No, 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 para nada. Fuera del mundo. Recuerden, del mundo. Recuerden ustedes que todos somos de alguna manera discapacitados en, algún, en algún aspecto de nuestra vida. Bien, tenemos eh, Redacción Sin Dolor de Sandro Cohen para obsequiarles eh, a los que eh, acierten. Es un libro muy bueno para poder escribir con claridad. Y precisión. De hecho, Sandro Cohen da unos cursos en, y anuncia que si uno toma su curso, en el costo ya viene incluido este libro de redacción sin Ay, dolor. Ah, bien. Sandro Cohen, si uno viene en esto, el paquete. Viene en el paquete en de el sus paquete. cursos de redacción. Que deben ser buenos, ¿no? Tenemos de Ave Warburg, El Ritual de la Serpiente, este personaje importantísimo mm. en la historia de la crítica del arte del siglo XX, eh, gran maestro de muchos, amigo de Panofsky. Eh, es un libro esencial eh, del momento final de la vida de warburg que manejó todo un instituto y una serie de cursos fabulosos sobre crítica de arte en el cual él al enfrentarse con la muerte eh, se sumerge como muchos grandes estudiosos realmente como experiencia en el mundo religioso de los, de los antiguos no de los indios eh, aquí eh, que se, se mezclan con él mismo y con sus creencias. Es, es Abby Warburg, no Andy Warhol, porque sí. eso sería dislexia. <laughs> y la editorial es Sexto Piso, no Sexto Piso. Exacto. Es un estupendo. Tenemos también de Alejandro Espinosa La Saga, una noveleta filosófica. De son los dos, ¿no? Eh, sí, los dos. Y de Alejandro Espinosa también La Ciudad y sus Silencios. Es el eh, super paquete filosófico. Es el super paquete <laughs> filosófico y eh, agradecemos, por supuesto, a... Eh, a los Premios Estatales de Literatura, es editorial ICBC. Es del Instituto de Cultura de Baja Instituto California. Instituto de Cultura de Baja California. También, eh, olvidé decir, eh, Redacción Sin Dolores, de editorial Planeta, agradecemos, y la ritual de la Serpiente es de editorial Sexto Piso. Tenemos también, por supuesto, varios ejemplares de la revista El Huevo, con una serie de artículos. Aquí me llama la atención, dice, ¿por qué nos cae mal Bush?, bueno, pues yo creo que quien no ha leído los periódicos en los últimos cuatro años probablemente este le sirva mucho. El artículo. No, pero fíjate que es un ensayo de Edmundo Paz Soldán, un escritor que me entusiasma mucho, este, sobre las relaciones de Bush con este la derecha cristiana en Estados Unidos y cuando toda la tradición de la derecha cristiana en Estados Unidos tocida como muchas no, claves para no, hombre, entender, digamos, en qué hay atrás de Bush, o sea, por qué Bush es como es. Gracias. Yo te estaba o sea, provocando. Sí tiene... No, es yo una Yo estaba gran provocando para que, para que nos hablaras de tu de tu revista. Este, y también tenemos, por supuesto, eh, varios ejemplares de Metapolítica que nos habla sobre lo que representan o a quienes representan nuestros representantes, tema esencial para el momento actual que vivimos en la política. Repetimos la dichosa palabra, eh, trastorno en la capacidad de leer que se manifiesta por la confusión, omisión o inversión de letras, sílabas o palabras enteras. Escríbanos por favor, eh, los teléfonos están en pantalla, a nuestro mail también y a nuestra página web. Bien, eh, tenemos una entrevista, le preguntamos a Luis Rodríguez, compositor gráfico, que si nos pudiera decir cuál es la labor de un tipógrafo. O sea, hay quienes este, definen la tipografía como el arte de expresarse mediante símbolos y tipos. ¿no? Estos tipos impresos digitales ahora o de cualquier otro modo es decir eh, por ejemplo eh, cuando a mí me preguntan cómo inicio, arrancar un diseño el diseño de una revista o de un libro eh, es básico encontrar una letra que tenga sentido que le dé carácter a la publicación de acuerdo al tema que se va a ejercitar y eh, que se va a publicar y el primer ejercicio que yo les digo que tienen que hacer es esta caja de texto no que es básicamente estas columnas o columnas sencillas con complecas o simplecas, con los títulos, con las capitulares, con todos los elementos que requiere un texto para ser presentado en una publicación, que se ensayen sobre una hoja en blanco. ¿no? Entonces, a partir de, de, de eso es que eh, eh, el tipógrafo este, ayuda, digamos, ahora los diseñadores hacemos de tipógrafos, digamos. ¿no? Esa parte de tipógrafo es la que, la que inicia el desarrollo en el diseño de un libro. Bien, pues continuamos aquí en la dichosa palabra, transmitiendo en vivo. Recuerden que el próximo sábado vamos a estar tra transmitiendo desde Veracruz. Nos invita la Universidad Cristóbal Colón allá a su auditorio. Y si ustedes quieren asistir, si están por allá por el rumbo de Veracruz, Veracruz, pues eh, marquen eh, los números telefónicos, que creo que son los que están en pantalla, no sé si estén en este momento, si no sí. te los van a poner, son estos precisamente, porque necesitan tener un pase, ya que parece que el lugar va a estar eh, controlado el acceso, sobre todo el auditorio donde va a ser posible vernos. Creo que afuera van a poner pantallas. No es gratuito, hay que decir. Es nada más gratuito que desde luego. Un pase. O sea, es gratuito quiere decir que no costará dinero. <laughs> Aclaremos esto. Para nosotros no será un acto gratuito, será un acto importante. Bueno, esperemos, esperemos. La esperanza <laughs> es lo último que muere. Pues. <laughs> bueno, también nos llega una eh, corrección ahorita inmediatamente, dice Carlos Estrada, que los vinos... De los que nosotros hablamos son de Tenancingo, Estado de México, y no de Tulancingo, Hidalgo. Ah, no, perdón, uh. en mi caso fue Sordera, porque yo oí Tenancingo. Sí, perdón. Ah. Fue okay. tu Sordera, perdón. Bueno, bueno, no muy soy amable, poquito, muchas gracias. Sí, el, sordo, gracias el sordo no, no oye, pero bien que le compone. Eso dijeron <laughs> una vez de Beethoven. <laughs> muy amable. Eso lo define a Beethoven perfectamente. Sí, porque los de Tenancingo, pues nos van a hablar. Sí, no, tiene toda la razón. Son sí, pues de Tenancingo. Mira, ya nos llamaron. Ya nos llamaron, de hecho. Bueno, eh, también. Eh, Quieren que volvamos al tema de que si existe una corriente filosófica que conjunte la idea de Dios y la libertad sin conflictos, pues no, todas las filosofías lo intentan, todas las regiones lo intentan, pero pues no hay tal. Eh, ¿Qué más? Pues la dichosa palabra de esta noche, recordárselas, trastorno en la capacidad de leer que se", o de escribir y de escribir que se manifiesta en la confusión, la omisión, la omisión, perdón, o la inversión de letras. Yo soy. ¿Es tengo este eso? trastorno, tengo este trastorno hasta para hablar. Pues no, Vaya. ¿tú tienes otro, porque si es para hablar, no, hay no otra se llama. Palabra. Así. Pero supongo que decir cómo se llama ya sería mucho No, porque pista, se parece ¿verdad? la palabra en sí, su no principio, todos ¿no? Todos. Entonces no, no la digamos. No la bueno. digamos. Esa es la dichosa palabra para los libros que ya mostraron hace un rato. También Patricia Sainz me hace una importante aclaración. En efecto, Shelley y los demás eh, románticos ingleses que se reunieron en aquella noche cuando Mary Shelley eh, les escribió. El primer borrador del Frankenstein, pues no, no, podías, no podían estar en una casa victoriana, tienes toda la razón, simplemente por una cuestión de años. Eh, ¿Qué más? Tenemos llamadas telefónicas como esta de Beatriz Correa Barbosa, que nos pide que hablemos acerca del eterno retorno. Esta pregunta. Siempre regreso. <laughs> bueno, siempre es, que es un ejemplo perfecto del eterno retorno, Pablo. <laughs> de que no hay nada nuevo bajo el sol, que bueno, sería como la popularización más este, vulgar y burda del eterno retorno. Bueno, la idea del eterno retorno es una idea Nietzscheana, es una idea, o sea, de Nietzsche, de Nietzsche, Friedrich Nietzsche, no, no de mi mujer que le decía Nietzsche cuando era chiquita, porque se llamaba un Nietzsche. No. Este. <laughs> bueno, Qué sí, sí, No de, sabía. No, sí. Seguro que va a perder el divorcio después de que, oírme sí, decir esto públicamente. Pero chistorete bueno, el chistorete que te El que me eche, pero bueno, en todo caso, bueno, Friedrich Nietzsche, filósofo del que hablaba yo hace ratito, a lo largo de su filosofía desarrolló de manera cada vez más precisa la idea del eterno retorno. Esta idea aparece por primera vez en la Galla Ciencia, un libro de aforismos este, muy disfrutable, quizás uno de los libros de filosofía más disfrutables de la historia, uh -huh. este, en un par de aforismos en este libro y queda desarrollada de manera ya más este, pertinente en así habló, mejor dicho, Zaratustra, que debería ser la traducción Correcta de este libro. Este, y bueno, la idea, digamos, del eterno retorno es muy sencilla. Eh, digamos, Nietzsche plantea un instante, en Así Hablo Zaratustra, y un camino que va hacia el pasado y un camino que va hacia el futuro. Lo que dice Nietzsche, pero esto es solo intuitivo, es decir, él no busca nunca demostrar absolutamente nada, sino es una intuición que postula Nietzsche en este momento hacia uh -huh. los Zaratustra, es que esos dos caminos en algún momento se van a encontrar y que por lo tanto en el mundo todo ha sucedido ya y todo volverá a suceder, es decir que el mundo no tiene una finalidad concreta, una finalidad última. Bueno. Esto además está muy ligado con otra idea nichiana, que es la idea de la muerte de Dios. ¿Por qué ha muerto Dios? Nietzsche dijo en algún momento, decía Blos Zaratustra, Dios ha muerto. ¿Por qué ha muerto Dios? Porque el sistema de pensamiento que lo engendró ha muerto. Es decir,. Porque ya no hay porque en el universo nichiano no hay una necesidad de estructura última y articuladora del universo y, por, y por, por lo tanto dios ha muerto y la vida es un eterno retorno bueno espero haberlo dicho no demasiado complicado porque la idea es un poco para volver a decirlo <laughs> pero sí, según decía, Nietzsche lo volveré a decir alguna, alguna vez sí, en el, en el, la combinación infinita de las causas y de los efectos como decía borges eh, se supone que volverá a suceder eso. Ahora, pero ahorita que decías, claro, es una idea que, como, como dice eh, Nicolás, este, eh, totalmente nichana en su sentido moderno. Pero es una idea que también existía ahí entre los antiguos, ¿no? Es una idea estoica básicamente, ¿no? Este, de di, los de ciclos hecho, que se repiten. Hay El tiempo como ciclo, ¿eh? claro, exactamente. Crisipo y muchos de los estoicos realmente se basaban en eso. De hecho, adoraban, como dicen algunos historiadores de la filosofía a la diosa eh, del destino, a la diosa eh, Stoikeya, que también es otra de las discusiones de, de, de que no se llamaban estoicos a lo mejor por la estoa poikile, sino por la diosa la Stoikea, la diosa <laughs> que, combina, que combina las cosas y que siempre esas combinaciones pues tienen un número finito y que necesariamente van a volverse a repetir todas las combinaciones de sucesos, ¿no? Que es una idea. Bueno, que luego que hablaste bueno. de Borges, además es una idea que permea toda la obra de Borges. Exacto. Así es. Eh, decía Woody Allen, Dios ha muerto, Nietzsche ha muerto y yo tampoco me siento nada bien. <laughs> bueno, vamos a nuestra pregunta especial de este bloque, vamos a poner algunos regalos especiales a quienes nos respondan cuál es el primer verso heptasílabo del primero sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Es para acá, me hago bolas con esa cámara. Este, ¿Cuál es el primer heptasílabo del, del extenso poema Primero Sueño de Sor Juana Inés? De la Cruz. Bueno, eh, los regalos para quienes respondan esta pregunta especial, las primeras personas que respondan esta pregunta especial, serán primero unos discos, de este, unos discos compactos que se llaman Ay, qué bonito es volar. Esto es de un grupo, de un sexteto vocal llamado Mexicalia, que por cierto, pues va a presentar su disco, va a ser presentado ni más ni menos que por Héctor Bonilla y Sofía Álvarez. ¿Y qué lo estamos escuchando? Estamos escuchando fragmentos de ese, de ese disco. Eh, Coral, y bueno, la cita para la presentación de este disco es el próximo jueves 30 de septiembre a las 7 de la noche en el Anfiteatro Simón Bolívar del antiguo colegio de San Ildefonso, allá en el centro histórico. Más, eh, más, más regalos para quienes respondan esta pregunta especial: ejemplares de este libro, Marshall McLuhan: De la Torre de Marfil a la Torre de Control. De Carlos Fernández Collado y Roberto Hernández Sampieri. Está publicado por el Instituto Politécnico Nacional. Por cierto, que en estos días se desarrolla una feria de libro del Instituto Politécnico Nacional. Están todos cordialmente eh, invitados a, a asistir a esta feria que tiene lugar en, eh, en el Centro Cultural Jaime Torres, Bodet, Jaime Torres Bodet, allá en Zacatenco. Y por último, tenemos un único ejemplar de este libro. ¡Qué barbaridad, qué maravilla! Eh, muy bien muy lujosamente editado por el fondo de cultura económica este segundo volumen de las obras reunidas de jorge cuesta de, este, eh, de esta mítica inteligencia me mexicana y es precisamente su volumen sobre eh, que tiene ensayos y prosas varias pues un libro deseable eh, realmente. un libro muy muy deseable. Les repito la pregunta especial para estos libros únicamente. ¿Cuál es el primer verso heptasílabo del primer sueño de Sor Juana Inés de la Cruz? Por cierto, no vamos a dar como buena, como primer verso heptasílabo, eh, las palabras piramidal funesta, porque aunque esas dos palabras hacen un heptasílabo, forman parte del primer verso eh, que es un endecasílabo de ese largo poema. Entonces, queremos el primer verso heptasílabo, que es enteramente él un verso heptasílabo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Palabras, preguntas. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos otra pregunta de Josefina Sánchez, que nos pregunta qué relación hay entre santería y brujería. ¿Y brujería, bueno, pues este, bueno, primero diríamos que, que sí hay, evidentemente, una relación. Y bueno, para definir eh, la santería es, es de, diríamos, básicamente un fenómeno originalmente. Eh, circunscrito al ámbito cubano, o sea es un fenómeno cubano y antillano, ¿no? Pero que por supuesto tiene eh, una eh, bifurcación, en, también en la cultura religiosa popular mexicana uh -huh. y de toda Latinoamérica. Podríamos decir que, que la santería es, eh, diríamos, eh, la mezcla, la mezcla sincrética, ¿no? De las religiones africanas y la religión cristiana en Cuba de supervivencias africanas, lo mismo que es el vudú. En Haití y en otros lugares también de, del sur de los Estados Unidos, y este, la macumba en Brasil, que es exactamente el mismo tipo de fenómeno, ¿no? Las supervivencias de, de concepciones africanas, senegalesas, bantúes, <coughs> etcétera, donde se generan eh, nuevos dioses y también sobreviven antiguos dioses africanos, en las cuales el cristianismo no es totalmente marginado, ya no es el eje central de la creencia, pero este, se sigue utilizando diríamos eh, Santos También, precisamente. hay ahí una razón bien. política y no Germán es decir este cuando digamos este en Cuba se sigue practicando el culto yoruba se le da una equivalencia con los Santos pues simplemente para que no se, le, se, se sean condenados este a muerte por practicar una religión una sí, religión a cada distinta Dios a la religión, y le daban a la como religión del a el reino el nombre y el aspecto y la simbología de, de un santo católico y entonces digamos que de alguna manera se disimulaba no Esa exactamente práctica. Que, claro podríamos decir que incluso es el mismo fenómeno bueno, que ocurrió en sí. Europa sí. en el nacimiento de los propios santos cristianos, que claro. muchos de ellos surgieron así exactamente, que es, es una es un... sustitución uh -huh. de antiguos dioses por nuevos, digamos, personajes. Así han sido todas las grandes evangelizaciones, ¿no? Exactamente. Y, y México, bueno, por supuesto, me, me parece muy interesante lo que dices. En efecto, es un fenómeno, la santería, el vudú, la macumba, eh, es un fenómeno que tiene que ver con, una, con razones de tipo político-social. O sea, evidentemente es un, claro. un fenómeno de rebelión ante el dominio y la hegemonía de una religión y de una concepción religiosa de la clase dirigente en la cual los, eh, digamos, el pueblo se revela contra ese control de esos sacerdotes, y podríamos decir que todo ese tipo de religiones eh, son religiones también en las cuales eh, hay un contacto más directo entre la gente y la divinidad, porque normalmente en las religiones institucionalizadas, diríamos, los uh, sacerdotes tienen más el monopolio de justamente de, ese, de esa conexión son entre el hombre y lo ¿no? divino, son los intermediarios, en cambio, en todo tipo de religiones. Y digamos, hay más contacto. Pero para hablar de la brujería, la brujería es un término básicamente de origen europeo y que pues, se ha proyectado, lógicamente, en otros fenómenos de tipo religioso. La bruja, lógicamente, fue un fenómeno también de rebelión europeo, de supervivencia de antiguas religiones paganas. Y la, la bruja. Pues se considera que la brujería es siempre la competencia de la religión cristiana, ¿no? Ahora, o sea, pero los hay dioses... una diferencia muy grande entre santería y brujería, hasta lo que yo veo. La brujería, digamos que sí tiene unos fines bien definidos y bien diferentes a lo que es la santería. La santería, al fin y al cabo, es la práctica de una religión con sus dioses y sus ritos y sus rezos y sus um, canciones, por así decirlo. Sin embargo, la brujería, yo sí veo que tiene como un destinatario y unas, digamos, unos objetivos muy claros. ¡Qué miedo! O sea, bueno, siempre bueno. la brujería es para provocar el, el, la mala suerte a un enemigo, para atraer el amor, para... Y sí, busca modificar la realidad. Exactamente. Bueno, o pero sea, yo diría sí un hay como que, una... Digo, intención. Estoy, estoy de acuerdo contigo partiendo de que ese concepto que manejas, que es típicamente europeo, es un concepto <laughs> medieval y renacentista de la brujería. Digamos, hoy, en efecto, antropológicamente podríamos decir pues que la brujería fue en Europa, lo que ahorita la santería es, o sea que la brujería... Un poco como dicen muchos historiadores de la religión, está en la imaginación de los enemigos de esa religión popular que fue acusada como brujería, ¿no? Como claro. brujería, o sea, exactamente. Claro, la bruja pues, tiene cierto, ciertas, ciertas características, ¿no? Que se convierte, que vuela, que va a los aquelarres, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, y que es perseguida, sobre todo. Y que es perseguida, Todavía claramente. incluso hay una asociación de brujos que demandaron a los productores de Harry Potter porque según ellos, los brujos vuelan con el, la, el, la cabeza de la escoba al revés que como lo pintan en Harry Potter y bueno bueno en fin. y si les interesa el tema de la brujería yo les recomiendo mucho un libro recentísimo y buenísimo que se llama El gran libro de las brujas de Rafael Mérida Jiménez uh -huh. editado por Océano es un mamotreto este pelo que es una gran historia de la brujería este, en occidente que yo les recomiendo insisto muchísimo hay una película que se llama Los creyentes de John Schlesinger si no me equivoco sobre la santidad también estupenda nos vamos a hacer eh, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos aquí a la dichosa Palabra, no se vaya. Empiezo con la invitación y me voy con la dichosa o me meto... Aquí seguimos en vivo en la dichosa palabra y recuerden que la dichosa palabra hace sus maletas esta semana porque nos vamos a Veracruz. Así que si ustedes residen en Veracruz o en los alrededores o se va a encontrar en esa zona el próximo 2 de octubre, vamos a retransmitir en directo desde el auditorio de la Universidad Cristóbal Colón. Llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla para eh, conseguir un pase. Para poder eh, acudir con nosotros y si no, escriban a los correos que también aparecen en pantalla para ponerse en comunicación con los responsables de este evento. Mientras, seguimos aquí con mm. más palabras que nos siguen llegando por teléfono y por correo, como esta de Joaquín Ruiz, que nos preguntó hace unos días: ¿que si es correcto decir te vuelvo a repetir? A ver, les vuelvo a repetir la Bueno, pregunta. esa es, es una discusión. Si <laughs> sí, vuelven a repetir, porque es una discusión que alguna vez no hemos terminado de tener, Nicolás y yo. Yo digo que está bien dicho, digo, no sé por qué lo digo, lo digo desde mi amateurismo pleno. Este, yo creo que está bien dicho porque se entiende y nuestra lengua cotidiana no es una lengua lógica, es una lengua para darnos a entender. Es decir, no es una lengua que resiste un análisis lógico, de hecho, cuando eh, se enfrenta uno al trabajo de la lógica o a trabajos de esa índole de disciplina muy estricta, eh, uno abandona enteramente la lengua cotidiana de todos los días de pásame la sal, y, y aborda este, ah, un, bueno. un nuevo lenguaje, de hecho hay la lógica simbólica, etcétera Es decir, lo importante, la eficacia de eso es que se entienda la frase. Además, eh, digamos que puede darse el caso de que uno vuelva a repetir, hasta desde el punto de vista lógico, porque, ahí sí estoy de acuerdo contigo. Digamos, con yo, yo digo rojo, luego vuelvo a decir rojo, luego vuelvo a decir rojo, y ya luego vuelvo a repetir rojo, es decir, des después de que ya lo dije ya lo repetí, pues puedes estar volviendo a repetir. En, de, desde mi punto de vista. Pero eh, eh, yo creo que tiene que ver sobre todo con esta cosa de que muchas veces llegan muchas llamadas de este tenor acerca de que si sí es correcto, cosas como decir no hay nada, cuando en realidad hay nada, ¿no? Es decir, no hay nada, pues entonces, ¿qué hay? Y, y, y recordarles no se preocupen lo importante de la lengua es sencillamente que nos funcione que nos demos entender sí. uno entiende perfectamente cuando no. le dicen te he repetido un millón de veces <laughs> Yo que, me pongo quién sabe del qué lado que, aunque, aunque no haya uno no lleve la cuenta y no existan el millón de veces este uno entiende el, el sentido es, eso es lo importante ahora de nuestra si hacemos además todo, un esfuerzo por hablar bien la lengua pues entonces ya fenomenal no sí, sí, y ya, <laughs> si podemos ser lógicos ya, y el colmo de ya, la la si lista, además de eso ahí. podemos ser lógicos y ordenar nuestras ideas hombre pues ya no habrá sí. que volvernos a repetir absolutamente. Porque repetir, nada. sí. O sea, el significado de la palabra repetir es volver a decir. No, si yo digo Laura, repito Laura, y si digo una tercera vez Laura y sí te vuelvo a repetir, ¿Repetir? ahora también puede ser te vuelvo a regurgitar, esa <laughs> puede ser otra excepción, no te vuelvo ¿Y a repetir. ¿Por qué no te vuelvo no. a decir? Claro, lo que, lo que quiero decir es esto, es decir... Eh, Insisto, nuestra lengua no es la, la lengua de la lógica, ¿no? Pero debería de ser. Debería de ser, pues, quién sabe, oh, porque un hablaríamos... Un pequeño esfuerzo no vendría de más. Bueno, hay, 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 mira, para apoyar tu argumentación sí. con la que no estoy de acuerdo, pues te voy a dar una cita. Te va a dar una cita. <laughs> <¿Te risa> y una... <laughs> Onesco, en algunas obras de teatro, en ejercicios <laughs> de conversación para estudiantes extranjeros, tiene una frase que a, con la que estoy de acuerdo, pero en, en desacuerdo, pero que me gusta <laughs> mucho, que es, somos lógicos, no, no somos lógicos, pero no importa, lo importante es tener buena salud. Estoy plenamente de acuerdo con él. Además hay otra cosa, independientemente de que acepto el, el chiste de que y si además habláramos bien nuestra lengua, con corrección, etcétera, pero sobre todo hablar bien nuestra lengua no es tanto la corrección, es, es la riqueza de nuestra lengua, es qué tanta salsa le ponemos, qué tan hermoso se construye lo, lo que decimos, no es qué tan correcto. Pero hay, ahí tu correcto, reclamo va más allá de lo que tú estás yo, diciendo, porque umbral, yo creo ¿no? que tu reclamo... Claro, que hay umbrales, el... que hay umbrales. Umbral pero entonces sí, decir... la riqueza, utilicemos todas las palabras que hay en nuestro idioma, digo, no todísimas, pero sí de alguna manera... No mofle, por ah, No utilicemos tanto comodín. O sea, todas sí, esas estas palabras, palabras que como... repetimos con mil significados vacíos, pues entonces yo me uno a la propuesta de Pablo diciendo, ok, vamos a hablar, aunque no sea totalmente correcto, pero entonces sí usemos... Esa variedad y riqueza que tiene el español, ¿no? No, no, aunque eso, no sea estrictamente. Si digamos cosas bonitas. Estamos totalmente de acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo, Laura. Claro ya, que sí. No estamos viendo cursis ya. Vamos a ponernos <laughs> coladitas <dicha> <laughs> Trastorno en la capacidad de leer o escribir que se manifiesta por la confusión, la omisión o la inversión de letras, sílabas o palabras enteras. Esa es la palabra que estamos buscando esta noche y para aquellos que nos escriban o que nos llamen con esa palabra que estamos buscando, pues se podrán llevar y tendrán prioridad para llevarse los siguientes libros. Este de Dalí que escribió Luis Longueras, que bueno, pues además de ser un peluquero y... <risa> Luis, <risa> Luis es... Longueras ¿Es peluquero? el peluquero? Es un peluquero no, yo que perfectamente además quién es un Longueras el peluquero y creo que que tiene como 10 novelas escritas. O sea, de el veras. señor, sí, mis respetos porque. No, es, es el dueño un... de una famosa cadena de peluquerías claro. en España. Sí, Pero sí, bueno, les diré que los Pero peluqueros no que los peluqueros son como confesores, ¿no? Son no, como, no como déjate los, eso. Los barmanos son ¿Sí? realmente <laughs> una vocación. <laughs> este, los sacerdotes de peluquería. No, no, déjate ¿no? eso, Germán. Son gente de pelos. <laughs> o sea, ¿qué más pues pedirle, el nuestro ¿no? de hoy no tiene ni uno ¿eh? <laughs> se los <rasuré> todos. <laughs> bueno pues aquí John Gerez nos eh, invita a saber más acerca de Dalí en su año Dalí puesto que estamos celebrando en el 2004 su centenario el nacimiento de Salvador Dalí el gran pintor español y bueno pues ese es uno de los libros que nos podemos llevar ojos de entonces del zacatecano Juan Gerardo San Pedro es una eh, cortesía de editorial no lo dije? Nueva imagen, imagen. imagen. ediciones B y hojas de entonces de Juan Gerardo San Pedro, es la editorial Nueva Imagen, nos habla de la nostalgia de los años 70 y bueno, pues un, un recordar. También tenemos ejemplares de la revista Alforja, una revista de poesía que nos trae la poesía de dos islas, nos anuncia aquí sobre Cuba y Chipre. Qué padre, ¿no? para una revista sí, ¿no? Además, se me hace siempre esencial las revistas de poesía básicas. Básicas para la cultura. Esta no es de poesía, pero también trae unos reportajes. Y muy es buenos. absolutamente <laughs> esencial. Es no, una es revista ¿eh? divertida, Tragalo. ingeniosa, o sea, inteligente. inteligente. ¿no? No. Tragaluz, que en su edición de septiembre de 2004 trae un reportaje sobre boxeadores y otro sobre la guerra de Irak, la siempre eterna y retadora. Qué buena revista Tragaluz, eh, ciertamente. Y ese es su número, además, sobre hombres, por eso se llama Señores, señores y, y señores. señores. Y además, con una portada muy. Magrit, Magritesca. Señores, sí, señores. Magritesca. <laughs> Tres ejemplares tenemos para quien nos diga cómo se llama el trastorno en la capacidad de leer o de escribir que se manifiesta por la confusión, la omisión o la inversión de letras, sílabas o palabras enteras. Sigamos con más palabras como esta de Alejandro Martínez Hernández, que nos pide que comentemos algo sobre Baudelaire. Ah, ¿Algo? No ¿Algo? Mucho, algo, algo, mucho, ¿Algo? mucho. ¿Algo? Sí, de hecho, podemos Casi. aplazar el resto de la programación en Canal 22, dedicarle dos horas sí, a no, Baudelaire. ¿no? Podríamos dedicarle una serie de programas. Podríamos ¿no? dedicarle <laughs> nuestra vida a Baudelaire, pero bueno, tratamos de dedicarle solo unos minutos. Bueno, Charles Baudelaire es un poeta francés que nació en el siglo XIX, por ahí de 1820, de haber nacido Baudelaire, y es un poeta, digamos, de ruptura. Eh, en el siglo XIX francés está marcado en su primera mitad por el romanticismo, a partir de Chateau. Bueno, que será como el primer gran escritor romántico francés, este, Baudelaire será un heredero del romanticismo y no, es decir, eh, después del romanticismo pleno en, en Francia, viene lo que se conoce como los poetas parnasianos, que eran como la antítesis del romanticismo, es decir, poetas muy escuetos, muy cerebrales, muy limpios, este, muy este, ideológicos, a diferencia de, digamos, este, como culto a la pasión desmedido y desbordado que tenían los románticos. Clásicos. Lo que hace, clásicos, así es, los uh -huh. parnasianos, lo que hace Baudelaire es hacer una buena mezcla de ambas cosas, una buena síntesis de ambas cosas, un poeta formalmente impecable, uh -huh, un sí. poeta este, de, 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 con unas estructuras de veras este, cuidadísimas, este, con unas rimas que siempre son verdaderas rimas, con unas figuras este, retóricas eh, extraordinarias, pero... Al mismo tiempo es un poeta que pinta un universo completamente decadente, un universo este, muy hedonista, un universo muy lujoso y un universo al mismo tiempo muy perverso y muy malvado. Baudelaire será el gran poeta del mal a partir de Las Flores del Mal, que será su justamente. primer poemario, justamente libro que será este, condenado. Este, Censurado un... hasta 1900 y tantos, ¿no? Sí, que sí. fue ya por fin liberado de toda la condena que tuvo. De hecho, momento. se bueno, conocen sí. cuatro ediciones de Las Flores del Mal porque la primera condena que tiene... Este, jurídica, Tuvo que legal. Mutilarlo. Tuvo que mutilarlo. Después este, salió esta edición mutilada. Después él volvió a publicar desde Bélgica los poemas que le habían sido mutilados, uh -huh. más algunos poemas nuevos. Y la cuarta edición, que es la que suele circular ahora, es la que lo contiene absolutamente todo. Este, es decir, primero las flores del mal originales y luego los anexos que le hizo Baudelaire posteriormente desde Bélgica. <laughs> Sin embargo, no solo un poeta en el sentido tradicional de, de la palabra, sino también es en gran medida el inventor del poema en prosa. Es decir, digamos, prosa rimada había habido desde hacía mucho tiempo, pero como género literario como tal, digamos, como estampa que busca este, crear una atmósfera más que narrar algo. Bueno, el poema en prosa nace de la mano de Baudelaire con un libro importantísimo que se llama El spleen de París, que yo también los recomiendo mucho. Baudelaire además fue uno de los primeros dandis. Este, él era eh, hijo de una mujer y de este, un hombre que murió. Eh, Ricos, eh, de la aristocracia este, de provincias, la madre se vuelve a casar y él, como se va mal con el padrastro, se va a vivir a París y ahí dilapida toda su fortuna familiar. Hasta que se lo quitan. Hasta que se, que se lo quitan y hasta que él empieza a escribir forzado por las ¿Qué? circunstancias. Uh -huh. La literatura le debe un gran agradecimiento al padrastro de <laughs> Baudelaire porque si no le hubiera quitado la herencia de su padre, Baudelaire nunca habría escrito. Él empieza a hacer crítica de arte y crítica musical por, por necesidad. Sí. Ahí ah, hay también un ensayo notable sobre Wagner de, de Baudelaire en un libro que se llama El arte romántico. Y y, y finalmente, Baudelaire fue un gran consumidor de drogas, este, particularmente de hashish, este, lo que recoge en un libro notable también que se llama Los Paraísos Artificiales, y de opio no tanto, sino más bien hace un plagio bastante descarado de las, confesores, de las confesiones de un comedor de opio de Thomas de Quincy en este, su texto que se llama El Poema del Opio, que es quizás el texto pues, digamos, más criticable y censurable de Baudelaire, simplemente porque pues, es un plagio así redondo, con frases tal cual Tomás de Quincy. Exacto. Como ¿De esta figura del de escritor del mal, es un gran ejemplo el hecho de que, el, de que él fuera tan buen lector, que tuviera toda esa perfección formal que menciona Nicolás. Leyó muy bien. Eh, y por primera vez a Edgar Allan Poe a quien tradujo, tradujo. ¿no? Y son las traducciones ante, definitivas claro. de Poe al francés y el, sí. el, el mismo Baudelaire está traducido muy bien al español en al, algunos poemas de él muy significativos muy ejemplares por ejemplo eh, Pacheco lo ha traducido rim, rimándolo también en español estupendamente oye bueno etcétera. ante la síntesis fabulosa que hiciste Nicolás de Baudelaire yo nomás diría que bueno eh, <coughs> en pocas cosas no influye Baudelaire en la cultura europea después sí, prácticamente sí, influyó sí, sí. en todo en la música en la es pintura sí, eh, fue casi <coughs> La, la fuente del simbolismo. Y si ustedes casi van a pues, París, yo creo que se Germán, dar una vueltecita por el, por el barrio latino, porque él, además de frecuentarlo mucho, fue una figura muy importante de ese barrio. Así que bueno, mientras tanto, vamos a un corte y volvemos enseguida, no se vayan. ¿No de las dichosas palabras de las dos? La okay. Okay. Este... No, o ¿Qué es eso de hipócrita, Estamos de regreso en la dichosa palabra y estamos para un regreso muy breve. De hecho, ya les vamos a ir dando las respuestas de las dichosas palabras porque esto ya está a punto de acabarse. El regalo especial se lo lleva Felipe Huerta, que por correo electrónico contestó correctamente cuál es el primer verso heptasílabo de Primero Sueño de Sor Juan Inés de la Cruz, si bien sus luces bellas. Ese es el primer verso heptasílabo del Primero Sueño. Y eh, finalmente, bueno, se llevan muchísimas respuestas correctas. Recibimos esta noche a nuestra dichosa palabra, que era bueno, pues cuál es el trastorno que afecta la lectura y la escritura y que se manifiesta por la confusión, la omisión o la inversión de letras, sílabas o palabras enteras, y esa es la dislexia, y como bien apuntó Pablo, cuando esto lo sea al habla, pues uno lo que tiene es dislalia, y cuando uno habla con falsa ortografía <laughs> tiene ortolalia. Pero bueno, López sí, López <laughs> decía, si Alguien así decía es. que él hablaba. Alguien decía. ¿Alguien y decía muy bien, y por decía cierto. Muy bien, claro. Este, Armando Morales, este... Es uno de los que contestó correctamente. Uh -huh. Él nos habla desde Eugene, Oregon, en los wow. Estados Unidos. Supongo que le hará alguna prerrogativa, como que le contestemos en este preciso momento. ¿Por qué decimos email en lugar de correo electrónico? Por flojo. Pues sí, pues porque ¿por decimos anglicismo, cabo ¿no? en lugar de decir sí, cómo has es... estado, como decía la canción de Peter Pan. Sí, yo, yo, pues yo contestaría no que es como, como los europeos, Europa. franceses y españoles que dicen weekend, ¿no? no ¿por, por qué decimos aquí el DJ? ¿O por qué decimos el garage? Pues son, son anglicismos anglicismo, y son ¿no? costumbres. No, es decir, en España, por ejemplo, hay muchos anglicismos que en México usamos que ustedes no usan, ¿no? Ahora, mm -hmm. en España sí, el, el es correo más? electrónico le llaman Emilio muchas veces, que me parece muy hermoso, ¿no? Y sí. sí. sin embargo en España dicen, A semillos, he visto no sé un, un el... vídeo. Y aquí no decimos no un vídeo, más apegados al latín. En España, o claro. Pues son costumbres nacionales, este, malas en general. Es más, en Oregón y otros dicen Oregón. Oregón. Y unos dicen Eugene, y otros dicen Eugene. Exacto. Bueno, José Luis Méndez pide que si podemos hablar del Rey Minos. Pero creo que ya no, ya tiempo. Pero que ya no para vamos decirlo. a tener tiempo de eso. Entonces que ya más bien nos vamos y que del Rey Minos hablamos al siguiente programa. Quedamos comprometidos a hablar de eso al principio de la Pero siguiente emisión, ¿no? Que hacer una mención. Sí, por supuesto, del suplemento Hoja por hoja, este suplemento que se encarta mes a mes, un Oye, suplemento mm. de reseñas literarias que se encarta mes a mes, mes a mes en varios periódicos y aquí en la Ciudad de México en el periódico Reforma que ahora dedica su número a Italia, como podemos ver en nuestras pantallas y que bueno, entre otras cosas tiene un texto de un buen amigo mío, Roberto Pliego sobre el humor en la literatura italiana que es ampliamente recomendable. El público de aquí que nos acompañó. Así es esta el noche, público que nos acompaña est aquí esta noche. la Muchísimas gracias. Y bueno, pues ahí los veo en Veracruz porque a mí no me toca ir, pero ustedes ¿No sí. los vas a acompañar, Nicolás? No los Colás, puedo acompañar. Eh. Eh, no, entre el público extraña, de esta ya. noche hay gente que viene desde Guadalajara, así es que algunos probablemente no sigan hasta Veracruz, como <laughs> sí. ellos nos vinieron a buscar sí, aquí. A... Pero a ver, ¿dónde y a qué horas van a estar? Bueno, a las nueve de la noche, por como supuesto. Como siempre, en el auditorio de la Universidad Cristóbal Colón. ¿Y si uno quiere ir ahí, qué tiene que hacer? Tiene que llamar a los teléfonos que aparecen, no sé si en este momento en pantalla, sí. o al correo a los correos electrónicos y obtener un pase para entrar al auditorio. De otra manera, pues no se garantiza su entrada, menos que haya... Pero el pase es gratuito. Es, es totalmente gratuito, pero sí pidan en la medida de lo posible sus entradas con anticipación en esos correos electrónicos o esos teléfonos. Vamos a esperar que... En el... Bueno, eh, eh, ¿tenemos un minuto para una anécdota? Ya no tenemos no, ¿no? okay. <laughs> ningún en se, en la cruz, la contamos pero en se las cuenta Germán en vivo en Veracruz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Germán Ortega, Pablo Boullosa, Laura García, <laughs> Nicolás, Nicolás Alvarado. Gracias. Les decimos muy buenas que noches. Si buena hay, noche. Quédense con ellos el sábado en Veracruz. Yo aquí voy a llorar solito y los voy a extrañar. Adiós. Pobrecito de hoy que no te vamos a extrañar nosotros a ti.